Hoy el vídeo va de la Sportiva Prodigio. Pues nada, vamos a catarla y nos la han cedido a LS Sport. Hay que hacer publicidad ya que nos la han dejado. Y nada, vamos a probarla y a ver qué tal. Si nos gusta o no gusta, así cogemos un modelo las próximas zapatillas que sean de estas. Yo siempre he tenido ganas de probarla, pero nunca me he lanzado y esta oportunidad, pues te da a probarla y si me gustan, pues ya sé que van bien. La verdad es que son súper cómodas por ahora, así que os iré contando. Bueno, las zapatillas, las primeras sensaciones de ponerlas, para mí me encantó la sensación de los dedos de delante, el espacio que tiene, el talón, lo veía como muy ajustado ahí embutido, pero ahora andando es como que no lo siento y la veo muy cómoda, muy blandita en realidad, es como que se nota que hay amortiguación. Y luego, no sé cómo se llama, el collar de la zapatilla, así donde está el tobillo. Esa parte la noto ahí que se pega bastante al tobillo. Y cuando lo dobla, lo noto. Entonces, no sé, luego a lo mejor ya luego dejo de darme cuenta de eso. Pero en principio, esas son las sensaciones desde el comienzo que sale con ella. El taco, ya lo podéis ver. Bueno, yo no lo veo que sean hipertécnicas, pero polivalentes, ¿no? El taco separado, pero no son muy, no tiene mucho grosor el taco, entonces yo creo que para el barro pues perderá ahí agarre. Y por ahora, bueno, por ahora el sendero así pues va bien. Veremos luego cuando bajemos qué sensación está. Es horrible, ¿no? ¿Has visto que lleva la Cegama también? Bueno, la conclusión de la Sportiva, la verdad es que a mí al menos me ha gustado bastantes puntos. Por ejemplo, que agarra bastante bien, me ha sorprendido. Pensaba que no va a agarrar ni bajando mucho, pero agarra muy bien. La suela, media suela, súper cómoda, la verdad que me ha sorprendido lo cómoda que son. Habrá que verlo cómo se comporta en larga distancia, si salen rozaduras o algo, ¿no? Pero en realidad, como que los dedos de adelante tienen su espacio de sobra para estar cómodo. Luego, había una cosa que a mí no me ha gustado expresamente, que es justo como el collar de donde está el tobillo, que cuando gira el pie un poco para el lado se me apoya ahí como algo duro. Lo mismo es porque es nueva y luego se acostumbra, pero esa es la única sensación rara que me llevo. Y Carlos, ¿por una vez tiene otra opinión? A mí me ha gustado, que es súper reactiva, la verdad es que se nota que es una zapatilla que la puedes exprimir bastante, que cuando le pides corre bien. Es más blandita de lo que yo esperaba, porque una vez que la amortiguación se suelta un poquillo, ¿no? La pisa, son muy muy cómodas. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, por sacarle una pega, las cacharricas estas que se te van soltando, bueno, habría que probar a ver si pasándola por otro de los jales mejora un poquillo o no. Y luego, verdad lo que dice Pedro, pues que se te clavan los tobillos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es una zapatilla muy muy cómoda. Al final pues nos quedamos con esa bueno, la prueba de haber usado una zapatilla deportiva que son para largas distancias, quizás puede ser, y la veo súper cómoda. La verdad es que está muy bien, no sé. Habría que probar también otros modelos, porque lo mismo hay otros modelos que nos gustan más, pero son más como, tienen un upper así muy, quizás que sí sujeta bien
pero no está muy reforzado. Tiene como refuerzos para evitar los choques con piedras justo, pero no es con exceso. En fin, que es una zapatilla que creo que va a ser un poco polivalente, pero que es correcta, por decirlo así, la palabra. Bueno, pues que las zapatillas por ahora me están gustando mucho. Además, para el segundo día las veo mucho más ligeras. O sea, no sé, las veo como que no llevo nada, sinceramente. La verdad es que como zapatillas de entreno, yo no sé cómo será de larga distancia porque no puedo probarlo, pero muy cómodas. Agarran muy bien y son muy reactivas. O sea, la verdad es que te invita a correr y darle caña. Y por ahora ni siquiera siento los picos de piedra ni nada de eso. O sea que se comporta muy bien. Así que contento con la prueba y tiene un like. A ver, agarran para abajo. Ahora mismo estoy en un sitio más duro, pero me ha descompuesto, pero ahora lo que he probado va bastante bien. Donde hay arenilla y eso. O sea, por ahora agarra bastante mejor de lo que me pensaba. O sea, la veo bastante técnica y ligera. O sea, que súper cómoda. La verdad, el talón tiene algo como muy blandito y reactivo, y te invita a correr. No siento las piedras que piso así en plan de pico, y eso me encanta, tío. Qué bonito. Por allí el agua y por allí la sierra. Este sitio es guapísimo para entrenar y para probarse. Mira lo que tenemos aquí. Espera un segundo. Vamos. Mira lo bonito que hay. Y allí nuestro veleta. Si me hace caso, ¿eh? Bueno, gente, hasta aquí el vídeo y nos vemos la próxima, ¿vale? Venga, chao.